espectáculo. Yo elijo mi par porque nadie decide por mí. Despertando emociones para llegar a donde quiero llegar. Para llegar a donde voy a llegar. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, son las 4 de la tarde y ya estoy contigo a través de Cuéntame con Flor Carolina y por supuesto RTV El Diario. Transmisión en vivo a través de su Facebook, El Diario del Cusco, desde este momento hasta las 5 de la tarde. Hoy tengo muchísimas cosas que contarte. Por ejemplo, hoy fue el lanzamiento de este plato típico que a todos nos gusta, a todos los cusqueños y por supuesto que se ha hecho famoso a nivel mundial. Nos referimos al famoso chiriuchu. Es por eso que hemos estado en las instalaciones de la Municipalidad Provincial del Cusco para poder estar presentes y presenciar definitivamente este lanzamiento. ¿Cuál es lo nuevo referente a este plato? ¿Quiénes participarán? Se lo voy a contar enseguida. También el día de hoy estaré con unos invitados de lujo, pues hoy, como todos los miércoles, estaremos hablando acerca de la violencia contra la familia y, por supuesto, contra la sexualidad. Es por ello que hemos invitado a la psicóloga Marilú Tarco Ríos. Ella es coordinadora del Centro de Emergencia Mujer. Nos referimos a la Comisaría San Sebastián. Con ella estaremos hablando acerca de este tema álgido. ¿Cuántas personas son violentadas en dicho distrito? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está trabajando el Centro de Emergencia Mujer? ¿Tiene el equipo, la implementación correcta para que pueda pues, hacer de que todas las personas o los usuarios que vayan puedan ser atendidos de inmediato? Todo esto estaremos hablando con Marilú Tarco, a quien le damos la grata bienvenida, y ella ya está en nuestro set. También estaremos hablando con una corporación con representantes de una corporación a nivel nacional que ustedes ya los conocen. Ellos ya tienen más de 70 años, ¿no es cierto?, de existencia, y nos han traído algunos regalos para todos ustedes. Así que estos son los regalos, Miki, si podemos ponchar. Aquí están los cierres de todas las categorías, de todos los estilos, los diseños. Bueno, también hay algunos elásticos y todo lo que nos explicará el gerente de ventas y marketing, quien también pues el día de hoy estará con nosotros para poder referirnos acerca de este tema. Y pues él es el ingeniero Giovanni Ardito, gerente de ventas y marketing de la corporación El Rey, que el día de hoy estarán, nos comentarán acerca de una conferencia que el día de hoy darán acerca de las nuevas tendencias para el 2020, y 2021. Nos comentan de precisamente en los próximos años, ¿no? Miren, esto es un destapador del Rey. Esta también es una pelotita, un llavero. A esto le va a encantar a los chicos. ¿Te gusta, Miki? Puede ser tuyo en cualquier momento, ¿ok? Tienes que inscribirte a través del fanpage de Cuéntame con Flor Carolina. Y este es un lapicero simpatiquísimo, blanco y negro, que también podemos regalárselo el día de hoy a través de nuestro programa, a todas las personas que ven. Ah, y para las mamis y para todas nosotras que nos encanta llevar moneditas y no llevar mucho peso, pues aquí están estos monederos hechos con los cierres de El Rey. Y para ello también el día de hoy vamos a tener el lujo de tener a un diseñador de modas que pues precisamente es cusqueño. Él estará con nosotros y nos contará acerca de su experiencia, de cómo se está trabajando, las tendencias que el día de hoy estará compartiendo con todas las personas que asistirán a este evento importantísimo. Edward Venero, a quien le damos la cordial bienvenida también a Cuéntame con Flor Carolina. Dicho esto, quienes ya también están en nuestro set y les agradecemos por ello, vamos a proseguir con nuestro programa, y es que me hace mucha ilusión hablarles acerca de este lanzamiento. ¿Quién no espera precisamente el mes de junio para probar nuestro chiriuchu? Y es que el 19 y 20 estarán expendiendo en la Plaza San Francisco, en la Plaza Regocijo y en otros lugares el famoso plato típico de la ciudad imperial del Cusco, que es el chiriuchu, que tiene diferentes ingredientes que ustedes ya lo conocen y lo van a ver a continuación. Quiero presentar entonces la presentación y un poquito de historia de este plato a cargo del presidente de la Comisión de Festejos del Cusco. Nos estamos refiriendo a Ricardo Valderrama. Veamos. Señores periodistas, señores públicos, señores. Realmente para nosotros los cusqueños hablar del chiriuchu es hablar de nuestras raíces culturales de esta ciudad sagrada del Cusco.
es el chirucho para los costeños. El chirucho es un plato sagrado. Un plato sagrado que no se comía en el estado Inca y en aquella época del año. Solamente se comía en la fiesta más, en la fiesta solar más importante del calendario ritual del estado Inca. ¿En qué circunstancias? En circunstancias en el solsticio del mes de junio. ¿Qué ocurría el 21 de junio de acuerdo a la información que nos dan los cronistas que hablan del culto solar como uno de los cultos más grandes que ocurría aquí en la ciudad de Cusco? Decían que el Inca, por ejemplo Garcilaso dice, no solamente Garcilaso, también lo dice Juan Pompoma y otros cronistas, que el 21 de junio el Inca tomaba chicha con su padre. ¿Dónde? En la Plaza Mayor del Cusco. Luego de tomar chicha con su padre, el sol públicamente, era una chicha especial. Al mismo tiempo también Guamampoma registra que en el estado Inca, en la ciudad del Cusco, en esta fecha se tomaba 40 tipos de chicha. O sea, había 40 formas de elaborar chicha. Estas 40 formas de elaborar chicha aquí en la ciudad del Cusco eran para distintas ocasiones. En este momento aún hay en los Andes de nuestro país, en algunas comunidades muy cercanas a la ciudad de Cusco y también en algunos distritos de la ciudad de Cusco, se elabora un tipo de chicha especial solamente, por ejemplo, para brindar en los rituales a las montañas. ¿A qué montañas? A la montaña Guanacaba. ¿Qué era la montaña Guanacaba? La montaña más sagrada que rodeaba al Cusco, donde estaba la huaca más importante. La primera huaca el Inca consultaba cotidianamente, y el Inca no hacía, también dicen los documentos históricos, no hacía ningún acto de gobierno, ninguna decisión de gobierno, sin antes consultar previamente, primero, a la huaca del Coricancha donde él vivía, junto con su padre. La segunda huaca, motivo de consulta, era la huaca de Guanacaure, al que iba personalmente a brindar con su padre, desde la cumbre de esa montaña, donde también está el mito de origen mítico del Cusco. Entonces, volviendo al chirucho, realmente este es un plato sagrado. Su consumo no es de consumo en cualquier fecha, su consumo es... Muy bien, amigos, esa fue una breve reseña que hizo precisamente el presidente de la Comisión de Festejos del Cusco, que se lleva todo este mes, ¿no? Con diversas actividades. Ustedes también se están deleitando del colorido, de las danzas y la presentación de las diferentes instituciones educativas que se presenta en nuestra Plaza Mayor, como es la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco. Es que el Cusco está de fiesta. Sin embargo, el día de hoy, en este lanzamiento, también hemos escuchado a la directora de la Comisión de Festejos, quien también ha hablado acerca de que EMUFEC no solamente se encargará únicamente para las fiestas de Cusco, ¿no? Las actividades que se realizan, sino dará un trastoque y pues también es por ello que se está trabajando en el estatuto. Algo de eso nos habló Andrea Chávez. Adelante. Les agradecemos por estar acá este día. Bueno, el chiriuchu es un plato que nosotros esperamos todo el año. Los cusqueños esperamos mayo o junio cuando toque el Corpus para saborear este plato tradicional de la ciudad del Cusco. Y está muy ligado, ¿no? Chiriuchu a Corpus y Corpus a Chiriuchu, pero sin embargo desde Mufet queremos darle alce a este plato tan importante, bandera de la ciudad, ¿no? Porque es una tradición para todos comer este plato tan importante. Entonces desde Mufet queremos que este festival gastronómico que inicia el día 19, que es la entrada del Corpus, sea la promoción de este plato, que no solo se consuma el día del Corpus, sino como plato bandera de la ciudad, se consuma durante todo el año. Lo que queremos desde MUFEC, que también nos estamos convirtiendo en un ente que promociona las tradiciones y fiestas del Cusco, es promocionar nuestros platos, y el chiriuchu es nuestro plato principal.
Muy bien, ahí escuchábamos a Andreita, quien también, pues ella, la licenciada Andrea, ¿no? Le decimos con cariño a Andreita. Andrea Chávez es integrante del directorio de MUFEC y quien ha precisado pues, que esta fiesta importante no solamente se debe dar en el mes de junio, sino también en los siguientes meses. Es decir, que todo el año se puede expender este plato en los diferentes restaurantes turísticos, en los diferentes lugares de expendio de alimentos, en realidad en toda nuestra ciudad y por supuesto en nuestra región y por qué no a nivel nacional. Si es un plato típico, es un plato frío, es un plato que puede consumirlo cualquier persona que le gusta ese tipo de platos, ¿no? Como es el chiriuchu. Lo que sí tenemos que dar a conocer es como antingencia y como un llamado de atención es el tema organizacional. Lamentablemente la organización, ustedes vieron, no sé, al principio del video que pusimos, que parecía un programa improvisado, ¿no? Y esos temas se deben de tocar con mucha delicadeza porque pensamos que es súper trascendente, ¿no? El lanzamiento de un plato típico, de la gastronomía de nuestra ciudad, lo estamos mostrando. Entonces, el protocolo debe ser a ese nivel y es por ello que esperamos que las próximas actividades sean de mejor manera, que sean bien hechas y que no sean improvisadas como el día de hoy. Y no sabemos quién estuvo a cargo, si la Municipalidad de Cusco o EMUFES directamente se llevó a cabo este evento en un lugar tan pequeñito, teniendo un patio tan grande en la municipalidad, podríamos haber degustado, digamos, del chiriucho con las diferentes asociaciones que tenemos de chiriucheras que el día de hoy pues también estuvieron presentes y todos estaban como que hacinados en un solo costado como si no existiera el espacio correspondiente. Ese es uno, el espacio, la organización, el tema de pues las coordinaciones respectivas. Creo que esto es un evento de trascendencia y hay que darle el nivel que corresponde. Vamos a escuchar a un integrante que es presidenta precisamente de la Asociación de Chiruteras de San Francisco. Vamos a escucharla. De la Asociación de Franciscanas Chiricheras del Cusco, estamos acá en San Francisco, donde está el Colegio de Ciencias. Me tocó hablar, señores públicos, señores periodistas, que nosotros, nuestro plato bandera, siempre hemos llevado emblemáticamente, trabajando como asociaciones. Acá en nuestra ciudad del Cusco, no solo lo vendemos ese día que es, el día 19, 20 y 27 que va, si no es todos los años, señores. Lo único que le pedimos al público, a nuestra población cusqueña, le invitamos a que vengan a gustar nuestro plato bandera. A todas las personas que vienen de otros países, extranjeros y nacionales, a degustar nuestro plato bandera, señores. También pedimos, como acaba de decir acá la señorita, que este año empezamos a hacer nuestras ventas en platos orgánicos, que si bien es cierto, está dañando nuestro territorio global con todos los desechables que hay. Y queremos prohibir, señores, que desde este año empezaremos todos, tanto no sea en nuestra venta de chiricho, también en las casas, empecemos a no utilizar ya plásticos, porque cómo se está dañando nuestro terrestre mundo. Nuestro mundo, cómo se está dañándose. Ahí vienen nuestros hijos pequeños también, señores. Lo único que les pido, les invito a toda la población que nos visite a degustar nuestro plato bandera, señores. Acá... Muy bien, ahí estábamos con este lanzamiento del plato típico una vez más. Todos ustedes, todos estamos invitados para poder disfrutar en cualquier lugar de los lugares de expendio del plato típico del chiriuchu, esta gastronomía que nos hace favoritos a todos nosotros y gracias pues obviamente al Inca, ¿no? El 19 y 20 y el 27 también serán las festividades, los días puntuales para el chiriuchu y usted puede pues asistir a estos diferentes lugares. Muy bien, la
las personas ya están llamando al 2298, ya lo estoy escuchando, 2298-42, quienes precisamente quieren llevarse un cierre, a quien no le apetece arreglar o arreglar de repente un jean, llevarse un cierre perfectamente hecho. Por eso vamos a conversar el día de hoy con las personas pertinentes. Vamos a darles la bienvenida entonces al gerente de ventas y marketing, pues, de la Corporación Rey. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias por tenernos en tu programa y feliz de estar acá en Cusco. Muy bien, ya nos va a contar, ya nos va a contar qué es lo que ha hecho en Cusco, lo primero que ha hecho en Cusco. Muy bien, y Edward Venero, cusqueño, hay un aplauso para él, me encanta tenerlo en el programa. Él nos va a hablar acerca de la moda, ¿no? También nos encanta a todas las mujeres. Vamos a hablar un poco de lo que vamos a tener hoy en la conferencia junto con Rey, hablar un poco no solo de las tendencias, sino hablar de la importancia del diseño y de la marca. Muy bien, esto y mucho más tras la pausa, así que no te muevas. Hoy estaré regalando diversos símbolos, puedo decir merchandising que me ha traído la Corporación El Rey. Vamos a regalar a todos ustedes, inscríbanse también a través del fanpage, lo estamos revisando. Por supuesto, llame a nuestro teléfono fijo 229842 y puedes véanos a través del diario del Cusco de RTV. No te muevas, regreso con esto y mucho más. Emociones para llegar a donde quiero llegar, para llegar a donde voy a llegar. Amigas y amigos, les invito al 6º Festival de Artes Escénicas Cusco 2019, del 3 al 14 de junio. ¡Los esperamos! Regresa la 8ª edición de la Expo Champa Internacional 2019, del 21 al 30 de junio, con la presentación de artistas locales, nacionales e internacionales. Fragancia sin límite, con Lisandra Coaquira. Yoga, con Virgilio Amarilla. Mamá, no quiero más, no. Por dinero. No sé cómo. Yarita Lizeth Yanarico. Los puntos del amor. Conde Maita de Acomayo. Nancy Manchego. Gualberto Apaza. Anaí de los Andes y muchos más. Además, tendremos el juzgamiento de ganado vacuno, ovino, cuyes y la gran tablada, remate y martilleo. También se parte del primer festival regional gastronómico Mucho Gusto y del festival empresarial con la presencia del emprendedor Nano Guerra García. Invita Mario Loaiza, alcalde y regidores. Municipalidad de San Sebastián, Soncoiquipi, Ticarín. Teléfono, internet, TV en HD, en Claro, en realidad tenemos todo para tu casa. Amigo, cuando te cambias tengo todo excepto a ti. Tengo internet, TV y fijo. Qué rápido el YouTube, qué bueno está el HD. ¿Qué esperas? Cámbiate. Cámbiate a Claro, que tiene todo para tu hogar. Internet, televisión por cable y teléfono fijo a 150 soles al mes. No me faltas tú. Siente la magia y vive la emoción de la 50 edición de la Feria Internacional Huancaro 2019. 50 años en el Cusco. Feria Internacional Huancaro 2019. La feria.
feria de todos. ¡Te espera! Despertando emociones para llegar a donde quiero llegar. Para llegar a donde voy a llegar. Muy bien, ya he presentado a mis entrevistados del día de hoy aquí en Cuéntame con Flor Carolina. Voy a recibir vuestras comunicaciones, vuestros audios si desean, o vuestros comentarios y preguntas al 9916-6288, que siempre aparecen en pantallas. Usted puede llamar también a nuestro teléfono fijo para llevarse uno de los regalitos que nos ha traído los presentes de la Corporación El Rey. Vamos a dar la bienvenida, en todo caso, al ingeniero Giovanni, quien es el gerente a nivel nacional, ¿verdad?, de sí. Marketing y ventas. ¿Cómo estamos con las ventas desde hace 70 años? ¿Cómo está? Bien, bien. O sea, tú sabes que el país siempre está expuesto a diferentes realidades o situaciones, ¿no? Nosotros como Corporación Rey somos muy optimistas y creo que por eso estamos 70 años en el mercado. Nos adecuamos a las situaciones y tratamos de hacer estrategias que comiencen a fortalecer nuestro mercado, como la que estamos trayendo el día de hoy, ¿no? O sea, sabemos que para poder competir no basta los productos de calidad que nosotros ofrecemos, ¿no? Hemos sido reconocidos por nuestra buena calidad. También tenemos un buen servicio, pero consideramos de que hay información que puede ayudar a que un confeccionista, ¿no?, o un pequeño confeccionista pueda mantenerse en el mercado y crecer y de repente estar como 70 años tiene Corporación Rey. ¿Por qué, ¿no?, la Corporación Rey escoge la ciudad del Cusco en esta oportunidad para hacer esta conferencia? ¿Cuál es la intención? Mira, escogemos las ciudades principales, ¿no? Y ciudades principales, una es Cusco. Quizás no es la gran ciudad de confecciones, pero consideramos de que es una ciudad importante y que tenemos que saber, llegar a todas nuestras ciudades importantes del país. Somos una marca 100% peruana, de capital 100% peruano, y para nosotros es importante todo sector del Perú. Estamos presentes en el extranjero, o sea, en diferentes países, pero para nosotros sí, siempre sigue siendo el mercado peruano muy importante. Y aparte que en estos programas nosotros venimos a traer conocimiento, pero aprendemos bastante, ¿no? ¿Cómo piensa nuestro mercado? O sea, podemos vender muchos cierres en Lima, pero al final van a llegar en confección a esta zona. Entonces, tenemos que estar presentes, no solamente para apoyar a nuestros clientes, conocer el mercado, sino que es parte de la labor que también hace Rey como una labor social en devolver lo tanto que nos ha dado el mercado peruano en 70 años. ¿En el Cusco ya tienen, digamos, marcas diferenciadas? ¿Se han incrementado las marcas para la confección y, bueno, que ustedes les puedan distribuir los cierres? No, todavía no. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos distribuidores en esta zona, pero todavía trabajan las mismas marcas de Rey. ¿No? Okay. Nosotros también hacemos marcas personalizadas. Aunque no creas, hay muchas marcas en el mercado que no dicen Rey. ¿No? Que dicen el nombre del cliente, otra marca. Pero y es básicamente porque a veces no les gusta... y que es un problema que tenemos acá en el Perú, no les gusta sentir o decir que su marca es 100% peruana, sino que se piensa que si es de afuera es mejor, ¿no? Ya. Entonces nosotros tratamos de trabajar todo localmente, también si el cliente quiere tener su marca propia lo hacemos, ¿no? Pero siempre tenemos que estar presentes en el mercado. ¿Aquí tienen representantes entonces? Sí, tenemos distribuidores. ¿Dónde queda el eje principal? Bueno, estamos frente al mercado principal. Ahí tenemos varias tiendas que nos representan. En San Pedro. ¿No? Sí, en San Pedro. ¿Qué tipos de, digamos, cuál es la mejora que hemos tenido para el 2019 con respecto a los cierres principalmente? Mira, las mejoras, nosotros trabajamos diferentes tipos de cierres, metálicos, sintéticos, plásticos, y los acabados, hay desde acabados dorados, mates, libres de níquel, etc. Uh-huh. Estos o tipos de cierres o acabados van de acuerdo a la estacionalidad, al tipo de tela, a moda, ¿no? Y lo que son innovaciones básicamente es estar de acuerdo a los colores del mercado y tratar de hacer diseños nuevos de llaves o de los adornos, pullers, ¿no? Básicamente nosotros lo que tratamos de innovar básicamente es en el servicio, ¿no? Y en ofrecer otros productos. Siempre nos han conocido como Cierre Rey, sí. Pero nosotros tenemos fábricas de elástico, fábrica de cinta, fábrica de etiquetas, etcétera. La idea es que nosotros hacer una oferta más contundente en calidad para el confeccionista. Claro. Quizás no somos tan conocidos en los otros rubros porque no está nuestra marca, pero sí los que están metidos en el rubro de confecciones saben que lo que ofrece Corporación Rey, tanto en los cierres como otros productos, siempre mantenemos la calidad.
Claro. Y el día de hoy estará pues en esta conferencia magistral, diría yo, de la moda. Y me hace mucha ilusión presentarlo porque es cusqueño. Eduard, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. ¿No? Encantado de estar y poder conversar contigo y conocer, bueno, acercarnos un poco a los televidentes cusqueños. Sí, mira, cuéntanos qué es lo que escucharemos el día de hoy acerca de las tendencias. Bueno, algo un poco superficial, pues, ¿no? Porque allá van a profundizar al detalle y todo ello. Exacto. Lo interesante de estos espacios es que nos permite tener un diálogo con el confeccionista, con el productor, con el pequeño empresario, para poder hablar de la importancia que tiene hoy el diseño al momento de crear un producto. A veces entendemos o pensamos que el diseño es solo elegir el color o el acabado final o el dibujito que le voy a poner en la prenda y no ponemos atención a la calidad, a la estructura, al costo o incluso dónde lo voy a vender o cómo lo voy a vender y no podemos generar marcas, ¿no? Entonces las marcas se van quedando, vamos diciendo no se vende, debe ser el precio y no pensando que el problema está al inicio. ¿De qué manera estoy yo proyectando este producto a futuro? Entonces, hoy en la noche vamos a hablar un poco de la importancia de la creación de marca, la importancia de tener un valor de diseño y de conocer un poco cuáles son las tendencias hacia el 2021. Para hablar un poquito qué es tendencia, son todos estos estudios que nos permiten predecir cuáles son las características de los productos que van a funcionar en el mercado. Esto es a través de un estudio sociológico, antropológico, muy complejo que hacen diferentes casas, en las que pueden identificar... Por ejemplo, disculpa que te interrumpa, en el color, adelántanos algo. ¿Cuáles son los colores? Mira, las tendencias se van agrupando por temas, porque entenderemos que hay diferentes gustos en el mercado. Entonces, no solo va a estar de moda, por ejemplo, los colores pasteles, sino también van a estar los colores metálicos y hay puntos de encuentro entre cada uno de estos temas que van existiendo. Pero así como los colores, también es importante entender los materiales, porque hemos visto poco, estamos en una temporada en la que está muy de moda lo peludo con mucha textura de piel. Esto va a ir cambiando hacia los próximos años. Bueno, es que también depende mucho del clima en el que estás, ¿no es cierto? Exacto, por ejemplo, hay muchos contextos. Queremos abrigarnos muchísimo. Y pero ahora va a comenzar a cambiar ya no a un pelo tan largo, sino a estructuras un poco más pesadas, que se note el tejido, ¿no? Que sea evidente el trabajo artesanal. Eso es una de las líneas por las cuales se va a venir de moda. ¿Y cuál sería la incidencia del cierre, digamos, en estos... en estos modelos? Lo interesante del trabajo que venimos realizando con Rey es que estas no son charlas orientadas a que tú utilices los cierres. Estas son charlas que están orientadas a que tú mejores tu producción. Nuestra intención no es que nos compres más cierres, nuestra intención es que realmente puedas mejorar tu oferta y crecer en conjunto, porque la industria no solo se va a dar de este lado productivo de todos los avíos que somos los que se produce Rey, sino también de la industria, de que si tú creces, nosotros vamos a poder desarrollar nuevos tipos, nuevas tipologías, nueva inversión. Entonces vamos a ir de la mano, ¿no? Entonces no vamos a hacer incidencia solo en qué tipos de cierre vamos a usar. Hay, por ejemplo, otro tipo de recursos que se están poniendo de moda, algunos tipos de botones, imanes, que son esta tecnología que permite un cerrado mucho más fácil para abrigos, por ejemplo. Entonces vamos a ir discutiendo de estos temas que son súper importantes para poder mejorar nuestro producto y por ello mejorar nuestras ventas. Es muy difícil ser confeccionista, es muy difícil ser diseñador. ¿Cuál es el requisito básico, digamos? Yo creo que es la perseverancia, porque este es un sector productivo muy complejo en el que nos puede, al inicio, ya que estamos acostumbrados en tener una economía de ingreso inmediato, decepcionarnos un poco. El construir marca implica dedicarle tiempo, dedicarle mucho esfuerzo y tener paciencia. Para ello vamos a hablar un poco de cuán importante es que tu producto tenga calidad, que tú tengas siempre una atención al cliente adecuada, que respondas las cosas. Conversábamos un poco las redes sociales, cómo ha cambiado, por ejemplo, la manera en la que nos vinculamos. Ahora se me malogró el cierre, el elástico, voy a Facebook y me quejo. ¿Cómo luchas contra eso? Perdiste por completo la posibilidad de que otras personas te compren por ahorrarte 20 centavos, 10 centavos. Qué importante es el control de calidad. Exacto. ¿No? Y incluso la respuesta, porque podemos habernos equivocado. Y la atención que debemos de brindar. Efectivamente. Debemos incidir bastante, Esa es la mejor manera de construir marca, porque hay veces hoy entendemos que marca solo es mi logotipo
o solo son los colores que voy a utilizar y no pensamos que marca se construye desde el producto. Si tu producto sabe feo o es feo, no vas a poder construirlo así tengas el logotipo más bonito del mundo. Claro, eso es muy cierto. Entonces, hoy estaremos hablando de estas tendencias. Efectivamente. ¿En qué otra oportunidad los podemos encontrar nuevamente en Cusco? Bueno, lo interesante es que hoy vamos a poder recoger toda la información de los... de las personas que están interesadas. ¿Quiénes van a ir? ¿Qué público? Está, bueno, el público estamos a todos los vinculados al sector textil, al sector de confecciones, a los que trabajamos en artesanía, por ejemplo, que también utilizamos diferentes tipos de acabados, estudiantes de diseño, de comunicación, que es importante entender de qué manera va cambiando el mundo, y recolejamos una gran base de datos que nos permite estar siempre en contacto. Claro, y eso va a ser muy importante. ¿Cuánto tiempo va a durar la conferencia? Comenzamos a las 7 de la noche. Normalmente la conferencia tiene una duración de hora, hora y media, y más las preguntas. Estamos hasta las 9, más o menos 9 y media, trabajando. ¿Dónde es el trabajo? ¿Dónde es tu ubicación? ¿La charla? ¿Y qué es lo que tú haces? A lo que yo hago. Bueno, yo soy, además de diseñador, yo tengo una marca que es... tiene mi apellido, pero sin las S, es BNRO. Tenemos una tienda en el Jockey Plaza y una tienda online. Adicionalmente, yo trabajo como profesor. Yo soy coordinador de la carrera de Arte, Moda y Diseño Textil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es un nuevo espacio académico formativo que va en el sentido de las actividades que hacemos con REI, que es importante, así como va creciendo la industria, ir creciendo las investigaciones, ir creciendo de esta manera académica para poder tener un respaldo y poder salir adelante. Y qué bueno que existe ese tipo de espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestra ciudad yo no veo que existe ese tipo de, digamos, de conferencias que nos hable acerca de la producción, cómo tienes que hacer, cuál es la demanda, qué tendencias hay, cuáles son las marcas. Mucha gente que está dedicada a ello se tiene que ir a la ciudad de Lima o Arequipa. Y qué bueno que la Corporación del Rey haya pues incursionado y haya dicho, haya pensado, el Cusco, vámonos allá, por allá. Y espero que no sea la única vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A través del fanpage vamos a regalar todo el merchandising que nos han traído. Y pues espero que no sea la primera vez que nos volvamos a encontrar en Cuéntame, para que me cuenten cómo va todo el producto, el trabajo. Sí. No te preocupes. Vamos a venir varias veces. Así es, claro que sí. Eduardo, te deseo todo lo mejor. Muchísimas y gracias. Y pues espero que no perdamos el contacto. No. Además, como cusqueño, siempre vuelvo. Siempre vuelvo y siempre estoy acá. Claro, nuestra tierra siempre nos llama. Bienvenido a Cusco. Muchísimas gracias. Y a la Corporación el Rey. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa comercial y al retornar estaremos con la psicóloga Marilú Tarco, con quien estaremos hablando acerca de la situación de la violencia familiar y sexual en la ciudad de Cusco, más que todo en el distrito de San Sebastián. No sin antes, quisiera ponchar un poquito nuestro material, nuestro merchandising que nos ha traído la Corporación El Rey. Ahí están los cierres. ¿Qué tenemos, señor gerente? Por favor, ¿me puede describir qué es lo que vamos a regalar el día de bueno, hoy? Bueno, hay un muestrario de cierres, hay algunos productos de merchandising, ¿no? O sea, una pequeña cartera. No. Las pelotitas, ¿no? Sí. En la pelota de fútbol. Pero también te vamos a ver de hacer llegar más, ¿no? ¿Sí? ¿Más cosas? Sí. Uy, yo encantada. Entonces vamos a regalar a todo nuestro público de Cuéntame. Sí, no te preocupes. Comprometidos, sí, ¿ah? De todas maneras. Lo van a volver a ver, van a volver a ver ese programa y van a recordar. Listo, muchas gracias por estar con nosotros a las 7 de la noche en Casa Blanca. En Casa Blanca, sí, efectivamente. En Casa Blanca usted puede ir y puede pues aprovechar para hacer todas las preguntas al detalle como uno quiere. Ah, el ingreso es libre. Sí, sí. Uy, mejor todavía. ¿A quién no le gusta que el ingreso sea libre, por Dios? Bueno, muchas gracias, no, chicos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con una información bastante latente en el distrito de San Sebastián y la psicóloga Marilú Tarco. No te muevas, esto es Cuéntame. Despertando emociones para llegar a donde quiero llegar, para llegar. Amigas y amigos, les invito al 6º Festival de Artes Escénicas Cusco 2019, del 3 al 14 de junio. ¡Los esperamos!
Regresa la octava edición de la Expo Champa Internacional 2019, del 21 al 30 de junio, con la presentación de artistas locales, nacionales e internacionales. Fragancia sin límite, con Lisandra Coaquira. Yoga, con Virgilio Amarilla. Mamá, no quiero más, no. Por dinero. No sé cómo. Yarita Lizeth Yanarico. Los puntos del amor. Conde Maita de Acomayo. Nancy Manchego. Gualberto Apaza. Anaí de los Andes y muchos más. Además, tendremos el juzgamiento de ganado vacuno, ovino, cuyes y la gran tablada, remate y martilleo. También se parte del primer festival regional gastronómico Mucho Gusto y del festival empresarial con la presencia del emprendedor Nano Guerra García. Invita Mario Loaiza, alcalde y regidores. Municipalidad de San Sebastián, Soncoiquipi, Ticarín. Teléfono, internet, TV en HD, en Claro, en realidad tenemos todo para tu casa, amigo. Cuando te cambias, tengo todo excepto a ti. Tengo internet, TV y fijo. Qué rápido el YouTube, qué bueno está el HD. ¿Qué esperas? Cámbiate. Cámbiate a Claro, que tiene todo para tu hogar. Internet, televisión por cable y teléfono fijo a 150 soles al mes. Solo me faltas tú. Siente la magia y vive la emoción de la 50 edición de la Feria Internacional Huancaro 2019. 50 años en el Cusco. Feria Internacional Huancaro 2019. La feria de todos. Te espera. Despertando emociones para llegar a donde quiero llegar. Para llegar a donde voy a llegar. Amigos, gracias por estar a través de Cuéntame con Flor Carolina. Estoy revisando vuestros mensajes y ahí me ponen nombres y apellidos. También póngame, por favor, DNI para que de esa manera nosotros podamos hacerles entrega de estos regalos que nos ha dejado pues el rey. Vamos a hacer entrega por la espera a nuestra amiga desde ya de Cuéntame, la psicóloga Marilú Tarco Rupa, quien gracias. Es precisamente la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer de la Comisaría de San Sebastián. ¿Cómo estás, Marilú? Bienvenida, Cuéntame. Muchísimas gracias, Carolina, y agradecida por este espacio y que podamos conversar estos temas que son bastante álgidos en nuestra región, especialmente en el distrito de San Sebastián, en donde se ha iniciado la atención del Centro de Emergencia Mujer en Comisaría el 5 de diciembre del año 2018. Somos nuevos, de cierta forma, allí, funcionando las 24 horas. ¿Y tienen el equipo, la implementación? ¿Cómo les ha estado yendo desde ese año? El programa prevé de antemano la contratación de los profesionales, incluso antes que funcione este tipo de servicios. Ya. Entonces, o sea, cuando arrancamos... todas las especialidades. Claro que sí. Tenemos el área psicológica, donde se hacen las pericias psicológicas a las víctimas de violencia. Tenemos la área social, que también hace la evaluación social a estas personas que acuden a nuestro servicio. Lo mismo en el área legal, tenemos todo el tema de patrocinio legal en toda la etapa que va a durar el proceso de estas denuncias. Y cuéntanos, la gente se estará preguntando cuánta incidencia de violencia, agresión existe, bueno, específicamente contra la mujer, porque también hay varones que son agredidos. Cuéntanos de la mujer. Ok. Mira, Carolina, de lo que va del año, el primero de enero hasta el 31 de mayo que hemos cerrado nuestra estadística, tenemos 579 casos. Este es uno de los asuntos de emergencia mujer a nivel de toda la región del Cusco que viene teniendo alta incidencia en cuanto a la demanda del servicio. Mm. Nosotros atendemos los casos que pasan por la comisaría ya. Con una denuncia previa. Entonces,
La comisaría nos deriva internamente a nosotros para la evaluación psicológica y todo el proceso, ¿no? Todo el paquete de atención que brindamos como C. Entonces, es bastante alto. El tipo de violencia incidente es psicológica y física, ¿no? Entonces, en psicológica es un poco bajo, sí denuncian, ¿no? Y por ahí terminan, de cierta forma, también estos agresores limitándose a seguir cometiendo más hechos de violencia. Claro. Cuando ya las víctimas vienen con ambos tipos de violencia, física y psicológica, las cosas, vemos que a veces ya son riesgos bastante fuertes, ¿no? Que la familia ya está siendo bastante afectada, porque la mamá viene ya a raíz de una buena golpiza, sí, o porque pues la vecina alertó, o porque la vecindad está siempre al tanto, ¿no? O alguien llama también a línea 100. ¿Hay hombres agredidos por mujeres en San Sebastián? Hemos tenido. ¿Varones, no? Mínimo, así es, mínimo, pero hemos tenido casos. En caso de varones, ¿pero que son qué, volteados o psicológicamente? Psicológicamente. Sí, no hemos tenido. También hay maltrato psicológico. Ha habido físico, pero más en el tema de que la mujer ha terminado defendiéndose, ¿no? Y dime, estos casos de los niños, que incluso los pegan, los maltratan tanto, son tan indefensos que no pueden hacer nada, ¿no? Cuéntame, exactamente, ¿cómo es el caso de los niños? En estos casos nosotros trabajamos de manera articulada. Tenemos una institución que es nuestro par, nuestro hermano, que es la Unidad de Protección Especial, a quienes siempre derivamos estos casos, porque es a ellos a quienes corresponde intervenir con estos casos. ¿A los menores? ¿A partir de qué edad? Todos los menores de edad. ¿Hasta qué edad? 18 años. Antes de cumplir los 18 seguimos siendo menores de edad. Claro. Cualquier edad. Y a partir de 18 ya es con ustedes directamente. En adelante es adulto, claro. Uh-huh. Obviamente nosotros hacemos todo el patrocinio legal en cuanto se detecten ya sea violencia física, sexual o psicológica, ¿no? En la parte de la sanción bajo esta ley, que es la ley 30364, uh-huh. Y la Unidad de Protección Especial se encarga de proteger, como dice su nombre, ¿no? Al menor y ponerlo a buen resguardo. Existen zonas aledañas en San Sebastián, ¿no? En el cual viven familias un poco más pobres, digamos. ¿En ellos hacen ustedes algún tipo de incidencia, de sensibilización? Porque creo yo que es ahí donde también existe mayor agresividad física del varón hacia la mujer. Hemos visto muchísimos casos de ello, ¿no? Que a veces por miedo no lo dicen las mujeres. En efecto, el programa actualmente tiene estrategias de prevención, tiene una estrategia comunitaria que se viene trabajando desde el Centro de Emergencia Mujer Regular, en donde se hace bastante trabajo de promoción. Ellos también trabajan igual que nosotros, de lunes a viernes, pero atendiendo todos estos casos de denuncias. Sin embargo, hacen también bastante trabajo de promoción y prevención. ¿Con las instituciones educativas? Instituciones educativas, ya, barrios, instituciones educativas. ¿Públicas, no? ¿Públicas, privadas también? Claro, ¿o no? ¿Todavía que no sí, le entra? Claro que sí. Ah, mira, te cuento ya que en caso de las instituciones públicas privadas incluso hay mayor apertura, ¿no? Porque a veces el público tiene saturado también todas las intervenciones, pero aún así hay un espacio porque hay que seguir hablando con los niños el tema de prevención. Supuesto. Y sí se detectan casos también en los colegios, ¿no? Casos en los cuales los niños puedan estar sufriendo, ya sea un tema de abandono, ya sea un tema de violencia física, psicológica o sexual. Que esos son los más álgidos. No, sexual, por ejemplo, en el tema sexual, ¿hay cuántos casos? ¿Cuál es la incidencia? ¿Es mayor, menor? ¿Ha aumentado en comparación del 2018 al 2019? Mira, en caso de San Sebastián, en lo que va del año, como te comentaba, nosotros tenemos un promedio de 10 casos sexual. De violencia sexual. Entonces, y son menores de edad en su gran mayoría. ¿De dónde son? ¿Del mismo distrito, de zonas aledañas? Las zonas aledañas, por ejemplo, tenemos una urbanización, vamos a decir así, nueva, que se ha ampliado bastante, pues, que es Alto Cosco. Uh-huh. Alto Cosco, sí, que tiene sectores y bastante sectores, población. Así es. Wow. Entonces, además que hay necesidad de servicios básicos, sí, ¿no? Entonces, también hay los otros problemas que están allí, que son álgidos, el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Y en torno a eso está todo este tema de violencia familiar, ¿no? La violencia sexual también, ¿no? Entonces, hemos tenido casos. En su gran mayoría, estas víctimas son derivadas por línea 100, ¿no? Uh-huh. Las personas prefieren pasar de anónimo como informantes y decir esto está pasando, esto he podido ver, entonces inmediatamente son anónimos. Nosotros, así es. Lo anónimos. Importante es que, bueno, hay mucha gente que dice, ¿para qué me involucro en este problema de esta familia si voy a dar mi nombre y voy a quedar mal, ¿no? Porque un tercero siempre que se perjudica mucho más. Entonces, llamando a la línea 100,
de forma anónima, ellos pueden denunciar. En tal lugar, en tal casa está pasando esto, por favor vayan, y ustedes van inmediatamente. De inmediato. Mm. Como te comenté al inicio, los centros de emergencia mujer que están funcionando en las comisarías, sí, ¿no? Funcionan las 24 horas. Qué bueno. Sábado, domingo, feriado. Excelente. Entonces, si llaman a línea 100 2 de la mañana, tiene que haber intervención. Claro. Si llaman a línea 100 11 de la noche, hay intervención. Y están funcionando como tiene que ser, porque a veces nos dan números, como pasaba en algún tiempo con el tema de las comisarías, ¿no? Cuando hacían alguna denuncia, cuando alguien te estaba robando, qué sé yo, había algún incidente y no contestaban o pasaba algo. Entonces, si ustedes marcan, si uno marca el número 100, sí va a tener la antigencia y rapidísimo de poder atenderse. Así es, así es. Qué bueno. Mira, te cuento que hemos estado hablando, nos interesa mucho este tema, es por eso que este programa que se está fusionando, ¿no? A nivel nacional, respecto a que ustedes trabajen conjuntamente con todos los distritos. Hemos estado, por ejemplo, con Huanchac, hemos entrevistado a la coordinadora de San Jerónimo y también nos menciona lo mismo, ¿no? La articulación, y cada uno tiene pues sus propias estadísticas, sus propios problemas, sus propios casos, ¿no? En el caso de San Sebastián, en comparación con las otras comisarías de otros centros, ¿cuál crees que es el caso más emblemático, el caso más horroroso, digamos, que podríamos decir, de violencia contra la familia? Curiosamente ha sido contra una menor de edad, por ejemplo, de 9 meses, ¿no? Que la mamá fue la que lo torturaba, ¿no? Eso ha sido el caso más sensible que nos ha tocado, nos ha conmocionado a todos. Después vino un tema de parricidio, en el que los hijos golpearon al papá y el papá terminó falleciendo, ¿no? Estando en el ya hospitalizado incluso. Entonces, terminan estos hechos. Si bien es cierto, por ejemplo, el tema de parricidio, el papá que fallece, no ha sido inmediato la muerte, se ha acudido, lo llevaron por emergencia, pero lamentablemente hubo un deceso. Entonces, terminó. ¿Qué se hizo en ese caso? En caso de nosotros, y hasta ahora nosotros hacemos el seguimiento, el acompañamiento legal. Hay los dos hijos terminaron en la cárcel, están actualmente allá en Coro. La hija, que es la que ha quedado en parte con un hermano mayor que vive en Lima, ha recibido el soporte emocional de parte de nuestro, todo el acompañamiento social, hemos entrado el proceso en toda la etapa. Igual con esta menor de edad, ¿no? En caso de la bebé, igual ha intervenido, como te dije al inicio, la unidad de protección especial, que lo ha puesto a un resguardo inmediatamente. ¿Ahorita en dónde está ella? Está en un hogar, en un albergue. ¿De la ciudad de Cusco? ¿Cuál es? No le puedo dar la información porque es un tema de discreción, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, bueno. Sí. Pero entonces sí se está... Sí hay hogares para estos casos. Y claro, como te digo, es la otra institución la que se encarga de esta etapa. Nosotros vamos más el tema pero de sí que esto se sancione, tener, ¿no? Claro. Que esto realmente pase por un tema de justicia, ¿no? Que haya el acceso a la justicia en realidad. Claro, y nosotros tenemos la seguridad de que sí se está trabajando respecto no solo a estos temas. Así imagino es. Que pasan muchísimos casos por el Centro de Emergencia Mujer, Marilu. Así es. Así qué es. Bárbaro. ¿Y cuántas atenciones hacen diariamente? Es un promedio de 7, 8 en las 24 horas. ¿Todos los días? Todos los días. Es increíble, ¿no? Sí, es bastante alto el índice de violencia. Por eso te decía de que en caso de nosotros como SEM somos el Centro de Emergencia Mujer que tiene mayor afluencia de usuarios en este momento. Si, como eres psicóloga, ¿cuál sería, digamos, el mensaje o la reflexión final que le daríamos a los padres, a los niños, a las familias, en fin, a todo el ciudadano que vive en San Sebastián y en toda nuestra ciudad? En principio, hay que ir identificando estos hechos de violencia y no naturalizar más. Porque ese es un primer problema que tenemos, ¿no? Tenemos una sociedad bastante machista, en donde se considera que la mujer es de propiedad del hombre y el hombre puede hacer lo que le da la gana. Se posesiona, ¿no? El hombre. Exacto. ¿No? Entonces, eso. Y además, considera también que esta violencia viene una especie de escalera, ¿no? El que tiene poder agrede al que está supeditado, al que tiene poder. En este caso es el hombre a la mujer. Y luego la mujer también va descargando su ira, toda esa frustración, toda esa... ¿no? Entonces, cólera, toda esa cólera, mala energía, esa mala vibra que le deja... Toda esa ansiedad y angustia, las sí, peleas, que no puede resolver, que no está recibiendo el apoyo en los hijos. Entonces, es una escalera, ¿no? Dios. Los chicos van al colegio o son víctimas de bullying o también generan bullying, ¿no es cierto? Y a veces terminan siendo víctimas de violencia sexual también, porque el agresor va observando a estos niños que son más sumisos, más calladitos también, ¿no es cierto? Entonces, todo un ciclo.
Ahora, la etapa del enamoramiento es grave, ¿no? Cuando los chicos están enamorando, saliendo, conversando, y detectar si el chico está pretendiendo controlar la forma de vestirse, de maquillarse, queriendo acceder a las cuentas del correo electrónico, Facebook, todo. Y ahí ya tienes problemas. Que alertarte. Claro. Ya te tienes que alertar. O bueno, al revés ¿tú también, crees ¿no? que, yo creo que, o sea, lo mejor de todo es de que, así como vamos al odontólogo cada 6 meses, o cada 4 meses, qué sé yo, también deberíamos de asistir a un psicólogo, ¿no? Un psicólogo que nos permita y que nos ayude a no solamente evocar todo lo que nos pasa, sino también que nos ayude a solucionar a través de terapias, tratamientos, y hacerlo en familia. Creo que esto también ayudaría bastante, porque no todos ustedes lo pueden hacer. Así es. ¿No? Uno quiere hacerlo de mil amores, pero a veces no tenemos todo el personal, somos millones de personas, entonces también este es un trabajo de familia, ¿no? Que cada uno se interese por propia iniciativa, ¿no es cierto? Así es. Y ya fíjate que ya el Ministerio de Salud ha previsto una contratación de psicólogos, todavía no hay nombrados, tengo entendido, pero ya hay este tipo de servicio en los centros de salud, ¿no? Entonces, muy bien, la persona que tiene SIS puede acudir. Y puede llamar también a nivel nacional, ¿no es cierto? Claro que sí, poder ser orientado y recibir la orientación o la terapia respectiva antes de ser víctima o ser el agresor también, ¿no? Porque no solo sufre la víctima, el agresor también tiene sus propios... Claro. Porque hay una razón de ser por el cual uno actúa de esa manera, ¿no? Decía que se va construyendo, ¿no? O sea, sabemos que el tema de violencia va por el hecho de que el niño va aprendiendo a resolver sus conflictos a golpes, a gritos. Entonces, ¿qué va pasando con este niño? Va generando un tipo de personalidad, va generando un carácter, va generando una forma de ser ya en su vida cotidiana y de adulto. Claro. Va a querer someter siempre al que va a depender de él, ¿no? Entonces, eso es un círculo así, y sí había que ir preveniendo esto desde etapas primarias, que son la etapa de la infancia, la niñez. Finalmente, si somos adultos y nos damos cuenta que estamos en medio de esto, incluso de enamorados, o de esposos, que estamos ya teniendo estos pleitos, estas dificultades, estas rencillas que están empezando, deberíamos de acudir. Deberíamos de acudir, ¿no? Sí, lamentablemente ya cuando nosotros los vemos como SEM, ya son hechos ya que han pasado. Lamentablemente, sí, pues, ya cuando la víctima viene, está poniendo una denuncia porque ya le violentaron, sea psicológicamente, físicamente o sexualmente. Muy bien. Marilu, ¿en qué dirección estamos ubicados en el Distrito de San Sebastián? Estamos en la prolongación de la Avenida de la Cultura, el séptimo paradero, la referencia, y al interior de la comisaría, que está bastante visible ahí en la esquina. Ahí al interior está el Centro de Emergencia Mujer en Comisaría San Sebastián. Muy bien, las puertas de Cuéntame están abiertas, por favor, siempre infórmanos acerca de las circunstancias, de estos casos, hay a veces sin complicaciones, y nosotros estamos aptos para poder ayudar no solamente a los ciudadanos, sino también a ustedes, quienes son protagonistas. Gracias. Gracias, Marilu, por estar con ahí nosotros. Siempre para poder compartir la información y generar conciencia, creo, en la población para que puedan acudir a estos centros o también prevenir antes de, ¿no? Esa es la idea. Muchísimas gracias a ti, Carolina. Muy gracias amable. A ti, Marilu, y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Sigamos con la programación de RTV El Diario. Este programa lo ve en el fanpage. Los regalos también del Rey los voy a publicar, así que no se desespere. Hay regalos para todos. Un beso para todos. Mañana a las 4 tienes una cita conmigo. ¡Chao!